Welcome to the kingdom. Welcome, tropa de bestias. Espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a mi canal. Soy el motherfucking Leon Man, listo y dispuesto para realizar una nueva reacción de Tokyo Ghoul. Sin más preámbulos, vamos a darle play a este nuevo capítulo. Let's go. ¡Pah! Ok, comenzamos entonces oficialmente, amigos míos. ¿A qué tenemos ahí? ¿A Hinami? Creo que es Hinami. Que por fin. No me digáis que por fin. Arima. Oh shit. No. Han capturado. Han capturado a. No. Qué manera de comenzar este capítulo, amigos míos. Yo el capítulo pasado diciendo que por favor apareciera Arima de una vez por todas, pero no esperé que fuera de esta manera, capturando a Hinami. No, fatal. Haise, ¿qué planeas? Ok, amigos míos, comenzamos entonces oficialmente con este nuevo capítulo de Tokyo Ghoul. Dos operaciones simultáneas del CCG, el asalto a la subasta y el transporte de un cargamento de acero kinke. Según nuestras fuentes, el Aogiri estaba al tanto. Ok. El Aogiri atacó los vehículos que llevaban el cargamento. Salud, amigos míos. No voy a dejar pasar por alto un saludo característico de cada capítulo. Gracias por acompañarme. Hayato está desesperado, se dio cuenta que Hinami está adentro todavía. Oh, por favor, vayan a salvarla. ¿Qué desenlace más? Fatal. Este quizás se encontró con Mado. ¡Qué reencuentro, señores! ¡Pero no con eso! ¡No la fumo anunciar! Hay pura tensión aquí, ¿eh? Pura tensión, amigos. Pura tensión. ¿Y usted? ¿Amon? Bueno, es que, ¿saben qué, amigos? Yo a esta altura puedo esperar que estén vivos todos, weón. Después de ver a Takizawa, eso fue como un disparo en el corazón y me hizo entender que cualquiera aquí puede estar vivo. Recuerdos del pasado, capítulo 7, si mal no recuerdo, espero no haberme equivocado. Como les digo, ya con ver a Takizawa yo puedo esperar y suponer que todos están vivos al final, weón. En alguna parte. Inspector Gratutus. Eso, qué bueno. Bueno, ustedes, grado 1. Ah, están haciendo como una especie de ascenso. Inspector de grado alto, Heise. Y aquí llamado inspectora de grado especial ayudante, Susuya. Inspector de grado especial. Es como, mujer, me recuerda a la marina esta wea. Pero traje de marinero, man. Bueno, chicos, felicidades. Hay que felicitarlo, pues. Hay que felicitarlo. Kuroewa. ¡Ah! Chay. Es verdad, ¿eh? Grado alto. Heis. ¿A la edad que tiene? ¿Y qué pasó con Hinami? ¿Qué pasó con Arima? Oh. Personalidades múltiples. Bueno, lo que me queda claro y lo que me deja tranquilo es que Hinami sigue viva, por lo menos. Laboratorio de la CCG.
tenemos aquí. Miss el verso. Nutcracker. Investigador jefe. ¿Les cuento una infidencia, muchachos? Siempre cuando termino de ver un capítulo de Tokyo Ghoul, aquí, con ustedes, reaccionando, luego cuando tengo un tiempecito libre, me lo veo de nuevo. Por si acaso. ¿Una infidencia? No sé. Les quería contar de todos modos, para que supieran. Por eso que en algunas de las reacciones, si ustedes me ven aquí, como que no logro comprender algunas cosas, pero luego me pego una repasadita para comprender algunas cositas que se me pasaron por alto en las reacciones. Trapito Toru. Trapito. Ya, sí, ya sé que no, ya sé que no es trapo. Pero este sí. Susuya sí. Soy vato, güey. Soy vato, güey. Dejen de hacer teorías conspiradoras. Sé que tengo rasgos femeninos, pero soy vato, güey. Soy vato. Se chingó. Soy vato. Mira la boca del hombre. Oye, el hombre, la cara. Bueno, ¿saben qué, muchachos? Yo espero que... ¿Nani? ¿Por qué? ¿Por qué vio a Jason? No me digáis. Bueno, no quiero sacar conclusiones todavía, pero... Uf, como dije antes, ya me voy a esperar cualquier cosa que todos estén vivos aquí. Aquí nadie muere realmente. Mira quién va ahí, mira. ¡Uy! ¡Mira esto! ¿Qué planeas, señorita, esto? De verdad, amigos míos, que me preocupa la situación de Uri. Ese poder y esa sed de poder, de verdad que, insisto, en algún momento yo creo que le puede jugar en contra. Bueno, de verdad que me está... Me tiene preocupado. Le ha llegado un paquetito. Un paquetito, ¿eh? A ver, ¿para qué tenía de...? Ya me dejó con la duda, weón. Bueno, esperemos que sean en primero, weón. Coman tranquilo, weón. Han llegado los invitados. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué clase de invitados, Elite? Akira. Arima. Pero mira qué Elite. ¿Qué Elite? De invitados, la creme de la creme, papus. Oh, qué rico, weón. Se me antojó. El curry de los magos es de rango ese. Bueno, Arima ya se ha convertido prácticamente como en el papá de Kaneki, weón. Más encima que hasta el parecido innegable ahí con el pelo. Regalitos por el ascenso, nada mal. Bien, felicidades, chicos. Felicidades. Oh, qué atento, Canicas. Eres como un padre para ellos. Y usted es como un padre para Canicas. A ti no necesitan ascenderte, pues, weón. El hombre solo piensa en entrenar. Uri. Yo creo que quedó traumado con haber visto las tripas de Big Madame. Creo que se sintió intimidado en ese momento. Yo creo que por esa razón quedó con esas ganas y ese ímpetu de hacerse más fuerte luego de conocer las amígdalas. Las amígdalas de Big Madame. Pero mira la máscara. Tanto tiempo que no te veíamos máscara.
Ken Kaneki, ¿cómo se escribirá? Así, tal cual como suena. No sé, esto me huele mal. Heise va a querer descubrir su pasado. Ya está teniendo interés en Kaneki, en su antiguo yo. Esto no sé si servirá para los planes del CCG. Que Heise sepa su verdadera identidad. ¡Tuki! ¡Ataque Tuki! ¡Ataque Tuki! ¡Ataque Tuki! Hace tiempo que no veía Tuki ya. ¿Surgió el amor aquí de nuevo, no? ¿Como los viejos tiempos, no? ¿Se fue a tomar otro cafecito ahí? Nicho-senpai. ¡Uta! Que me gusta este personaje, ¿eh? No voy a decirlo. Aunque no se los había dicho antes, pero Uta es uno de mis personajes favoritos. De verdad, weón. Me encanta. Ojalá que pueda aparecer más en escena. ¿Qué tienen en mente los payasos? ¿Qué quieres hacer con Ken? Ni idea. Yo no soy el que manda. Me temo. Lo que haré será mantener la decisión que tomé. ¿Qué decisión tú buscas? Tú buscas, chan. Para mí él sigue siendo un cliente muy especial. Me lo voy a tomarme un café, weón. Bueno. En el archivo de la CCG no hay nada sobre Ken Kaneki. Resulta sospechoso. Claro, porque eres tú. Ah, bueno, no. Anteiku. Qué nostalgia. Qué buenos tiempos aquellos. Demolición. Ya no hay Anteiku. No hay. Murió. No existe. Se quemó. Ya fue. Y esta Goul. Señorito Chu, me muero de hambre. ¿A qué tiene? Ah, what? Sugiyama tenía alguien ahí. Bueno, solo queda esperar a saber a quién tenía en ese lugar. En fin, amigos míos, dejamos esta reacción hasta acá. Me ha dejado chascón. ¿Qué quieres que te dije? Bueno, si te ha gustado a ti, dale pulgar arriba, compártela con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos el próximo martes con una nueva reacción de Tokyo Ghoul. ¡Yeah! Exit from the Kingdom. Gracias por ver este video.